Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de What Informa. Lo invitamos a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos, en que le estaremos informando sobre el quehacer de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Aquí los avances de la semana. La UAT conmemoró el Día del Abuelo con una emotiva celebración en la Facultad de Enfermería Victoria. Se dictó la conferencia La nueva estructura de Pemex y el impacto de la reforma energética. Se dieron inicio los talleres y cursos que la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil ofrece a los universitarios. La UAT trabaja en fitomejoramiento de plantas. Esta y más información tenemos para ustedes, iniciando con la información. Esta semana, el rector de la UAT, Enrique Tiene Pérez del Río, encabezó un homenaje a los adultos mayores en ocasión del Día del Abuelo. Con motivo del Día del Abuelo, los integrantes del Club de Adultos Mayores del Centro Operativo Multidisciplinario de Atención y Servicio Social, COMAS, recibieron un homenaje por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En ceremonia encabezada por el rector Enrique Etienne Pérez del Río, reconoció a los abuelitos universitarios que participan activamente en los programas de salud y atención integral que reciben por parte de los estudiantes, maestros y especialistas del COMAS. Esta actividad, esta convivencia, esta satisfacción que se siente de que lo que se está haciendo rinde frutos, revitaliza. Es un suero extraordinario. Ustedes me están revitalizando. Se los agradezco en todo lo que vale. Comentó que mediante los testimonios personales de sus integrantes ha podido constatar el éxito del programa de adultos mayores que impulsa la universidad, señalando que así es como se está cumpliendo una de las principales funciones de la UAT, al hacer que los integrantes de su comunidad estén mejor. En este evento se reconoció el liderazgo del rector Enrique Tiene, en donde se están generando nuevas oportunidades y cambios orientados a la principal razón de la educación, que es servir. Durante esta jornada de trabajo, el líder de los universitarios recibió un reporte por parte del COMAS sobre las acciones y avances que han tenido en materia de vinculación y acciones en favor de diferentes sectores. Como parte de las acciones de vinculación que se llevan a cabo en la UAT, se impartió la conferencia sobre la nueva estructura de Petróleos Mexicanos. Aquí los detalles. Con el objetivo de compartir procedimientos de calidad y puntos de análisis acerca de exploración y producción con alumnos, maestros e investigadores de la UAT, se disertó la conferencia Nueva estructura de Pemex y el impacto de la reforma energética, dictada por el maestro Jesús Alejandro Angulo Tijerina. Ante la comunidad universitaria, el conferencista especialista en el tema energético y el rubro de hidrocarburos expuso acerca de la acreditación, supervisión, seguimiento y control del cumplimiento ambiental regional de proyectos petroleros, así como la situación actual. En el Centro de Excelencia del Centro Universitario Victoria, Angulo Tijerina habló acerca de la memoria de sustentabilidad que guarda la empresa de varios años atrás, sobre todo del desempeño económico, ambiental y social de la paraestatal. A través de videoconferencia transmitida al resto de los campus de la UAT, explicó acerca de los aspectos técnicos en la atención de sitios impactados por hidrocarburos. Esta jornada académica forma parte de la vinculación que ha impulsado el rector Enrique Etienne Pérez del Río para fortalecer la calidad académica, pero también para acercar la universidad a todos los sectores de la sociedad. La Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil llevó a cabo el taller Reingeniería en Coaching y Programación Neurolingüística. El coaching es una metodología que consigue el máximo desarrollo profesional de las personas, que da lugar a una profunda transformación, generando cambios de perspectiva y aumento del compromiso y la responsabilidad, lo que se traduce en mejores resultados. De igual forma, es un proceso sistemático que facilita el aprendizaje, promueve cambios cognitivos, emocionales y conductuales que expanden la capacidad de acción en función del logro de las metas propuestas. Por ello, la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil promueve este tipo de técnicas entre los jóvenes universitarios. Ejemplo de ello fue el taller de Reingeniería en Coaching y Programación Neurolingüística. ¿Para qué nos sirve la programación neurolingüística? Y más que para qué nos sirve, es saberla aplicar. Todos la hacemos de manera inconsciente y no sabemos realmente dirigir los momentos de excelencia que nosotros tenemos. Esta segunda parte, porque es la segunda parte, es para enseñarles al chico a que aprenda a utilizar técnicas. Es conocer el esquema general, que independientemente del tipo de persona que sea, no importa bajo qué canales de comunicación o sintaxis mental posea, sepa cómo trabajar una técnica,
¿Para qué? Para insertar información nueva y hacer esos circuitos paralelos para que a nosotros nos beneficie en cualquier área de nuestras vidas, laboral, personal, íntima, cualquiera. Todo aplica porque impacta al final de cuentas en general, ¿verdad? El alumno puede aplicar esas técnicas no solamente en su ámbito escolar, ¿no? Sino también fuera de, puede apoyar a otros. Obviamente esto no lo vuelve un coach todavía porque hay una preparación, pero la parte básica o más elemental sí la puede llegar a hacer. O sea, es algo tan sencillo como reencuadrar lo que dices y lo que piensas. Entonces es algo beneficioso al 200%. Con estas acciones y a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil, la universidad busca dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para su formación, no solo profesional, sino también en la formación integral que le ayuden a desempeñarse en cualquier aspecto de su vida. En esta ocasión participaron estudiantes de las diversas facultades y unidades académicas del Campus Victoria, quienes se dieron cita en el Centro de Excelencia. La Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades tiene abiertas las inscripciones para cursar el diplomado en estándares de competencias y habilidades digitales para el docente. Veamos de qué se trata. Del 19 de septiembre al 14 de noviembre se llevará a cabo el diplomado de estándares de competencias y habilidades digitales para el docente, el cual se oferta en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Este diplomado está enfocado a habilitar y desarrollar las, o consolidar las competencias digitales y de docencia que requieren en este momento los campos de ejercicio de la educación en el nivel medio superior predominantemente y en la educación básica en lo particular. Entonces, bajo este diplomado buscamos cubrir dos finalidades. Una, el de atender a nuestros egresados que tengan una opción para titularse, pero además que sea una última instancia para poder también ellos desarrollar esas competencias que le permitan ser más pertinentes a las características que el mercado de la docencia en este momento les está requiriendo. El diplomado tiene la característica de ser presencial y en línea usando la plataforma Moodle, el cual es un software diseñado para tomar los cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Sí, recordarles que de alguna manera el proceso de la titulación debe ser, decíamos, una oportunidad más también de aprender y de demostrar esos aprendizajes. Debe ser también una oportunidad de actualizarse para aquellos que se están vinculando al mercado laboral o están por vincularse. De hecho, sabemos que este diplomado les va a dar una serie de apoyos para que ellos puedan en un momento dado tener mejores posibilidades de acreditar los concursos de oposición para el ingreso al sistema educativo estatal y nacional. Entonces consideramos que es una muy buena alternativa porque los dos módulos van enfocados tanto al desarrollo de las habilidades digitales que son necesarias en todos los niveles educativos, como también al desarrollo de competencias docentes que también son transversales a las necesidades de cualquier nivel educativo. Para mayores informes en la dirección de la unidad, comunicarse al teléfono 318-1723, extensión 2304, en la página web www.uanc.edu.mx o en el correo electrónico dagoberto.ibarra@gmail.com. Bien, es momento de recorrer los diferentes campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas y conocer sobre su quehacer a través de Breves UAT con Mauricio Zapata. Alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Tampico asistieron a la conferencia Orgullo Universitario, impartida por el maestro Alfredo Cepeda Rodríguez, cuyo objetivo era fortalecer la identidad universitaria. Este tipo de acciones se realizan como parte de la premisa de vinculación y como tareas extracurriculares que ayudan al alumno a crecer profesionalmente. A partir del próximo año, la UAD impartirá en la modalidad en línea la carrera de Ingeniero en Energías Renovables, que tendrá como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa Rode. El programa educativo, aprobado recientemente por la Asamblea Universitaria, forma parte del nuevo paquete de carreras que está impulsando la administración del rector Enrique Tiene y que están vinculadas al desarrollo de energías alternativas en la entidad, acorde con las estrategias del gobierno federal y estatal. La Dirección de Valores UAD de la Secretaría de Extensión y Vinculación, a través de los programas universitarios Con Corazón de Niño y Destellos de Amor, llevaron a la Escuela Primaria Artículo 3 Constitucional de Ciudad Madero, Tamaulipas, la Ruta de los Valores, donde se promueve la práctica de los valores en la vida diaria, mediante pláticas y atractivas dinámicas que brindan un momento de esparcimiento, alegría y aprendizaje. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, OSUAT, ofreció con gran éxito su primer concierto de la temporada otoño-invierno 2015 en el Teatro Metropolitano de Tampico. La entrada fue libre y en el concierto presentaron obras de Verdi, Mozart, Vivaldi y Händel, entre otros.
la Facultad de Comercio y Administración Tampico puso en marcha los diplomados en Estrategias Fiscales y Administración de Recursos Humanos. Este diplomado está dirigido a contadores públicos, licenciados en Administración, licenciados en Derecho y profesionistas relacionados con el ámbito fiscal. Tiene como objetivo que el participante pueda obtener diversas estrategias de carácter técnico-práctico para aplicar en lo referente a impuestos en su área laboral. La Facultad de Comercio y Administración Victoria convoca a académicos, investigadores y estudiantes a participar en el cuarto coloquio de investigación. Aquí los detalles. Con el objetivo de ser un foro de divulgación del trabajo científico y de investigación sobre ciencias administrativas, la Facultad de Comercio y Administración Victoria convoca a estudiantes y académicos a participar en el cuarto coloquio de investigación, el cual se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre. Las mesas temáticas son Desarrollo Regional, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Administración y Educación. Quien desee participar debe elegir una de estas temáticas y enviar su trabajo al correo que aparece en sus pantallas, antes del 30 de septiembre. Para que su trabajo pueda participar no debe exceder las 20 cuartillas, debe contar con un abstract de hasta 500 palabras en inglés y español. Debe contar con palabras clave, introducción, revisión de la literatura, discusión de las propuestas, conclusiones y bibliografía. Los trabajos de investigación serán revisados y avalados antes de ser expuestos en el coloquio, y los mejores serán publicados en un libro electrónico que contará con ISBN. Si estás interesado en participar en este cuarto coloquio de investigación, puedes acudir a las oficinas de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, o comunicarte a los teléfonos 31-817-56, a las extensiones 116 y 127. La Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil de la UAT inició un recorrido por todos los planteles que conforman esta casa de estudios para informar a los alumnos sobre el quehacer que esta dependencia realiza. A fin de dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso las actividades que se realizan en beneficio de ellos, la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil de la UAT inició una serie de recorridos por todos los planteles de la UAT para informar sobre lo que esta dependencia lleva a cabo para fortalecer la participación de la comunidad estudiantil. La idea es que los jóvenes sepan cuál es el área responsable de promover, dirigir y orientar la organización, participación y cultura cívico-política en el quehacer universitario, así como fomentar el liderazgo entre los universitarios. Que la Dirección de Participación y Liderazgo ofrezca a los estudiantes, sobre todo de nuevo ingreso, las actividades que tenemos realizadas para ellos pensando en este semestre y que estas actividades sirven para fortalecer la participación y desarrollen habilidades de liderazgo. Con estas jornadas de trabajo dirigidas principalmente a los alumnos de nuevo ingreso, ese sector conocerá las principales actividades que se llevan a cabo, como las de cooperar en la organización, regulación y evaluación de los procesos de participación estudiantil. Bueno, a través de un taller, mini taller que estamos realizando, estamos llevando este taller a cada escuela, entonces estamos permitiendo que los alumnos que antes de que lleguen a preguntar a nuestras oficinas, ellos puedan estar directamente relacionados con nosotros a través que nos puedan conocer y que puedan saber a qué nos dedicamos a través de este taller, que en este caso es el taller Lecciones Efectivas para un Liderazgo de Steve Jobs. Entre las principales actividades que realiza esta dependencia de la UAT están las de cooperar en la organización, regulación y evaluación de los procesos de participación estudiantil, desarrollar talleres de liderazgo para estudiantes universitarios, organizar reuniones de grupos de liderazgo con líderes sociales, políticos y empresariales, además de promover entre los grupos representativos actividades de apoyo a la sociedad. Vamos a hacer este recorrido empezando por Campus Victoria. Tenemos muchas escuelas confirmadas, casi la mayoría, ya tenemos 5 escuelas confirmadas, entonces bueno, esperemos que sea un éxito para todos ellos. Fue presentada la plataforma integral de convenios a los gestores de vinculación de cada secretaría y dependencia de la UAT. La Dirección de Vinculación y Empleabilidad presentó la plataforma integral de convenios a los gestores de vinculación de las escuelas y dependencias universitarias que tienen a su cargo la vinculación con otras instituciones. Esta plataforma es un trabajo que realizó el área de sistemas administrativos en coordinación con la Dirección de Vinculación y Empleabilidad y las oficinas del abogado, quienes son las que validan los convenios institucionales. Esta plataforma en línea es amigable y sencilla, tiene por objetivo simplificar los procesos para que sea más fácil poder gestionar y tramitar un convenio. La idea es que todo proceso sea a través de la plataforma en la cual puedan tener acceso los gestores de vinculación, secretarios y directores,
lo que permitirá ver el estatus del convenio que se está gestionando, cuántos y cuáles son los convenios que tiene la UAT, lo que también favorece el manejo de indicadores. El propósito de la plataforma es tener sistematizado y con rápido acceso al proceso para agilizarlo, ya que es un proyecto estratégico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tener vinculación con los principales sectores de la sociedad, estableciendo convenios que generen beneficios para los tamaulipecos. Esta semana la actividad deportiva fue intensa en la Autónoma de Tamaulipas. Vamos a los deportes en corto con Guillermo Guerrero. Muchísimas gracias, Perla. Esto es Deportes en Corto. Comenzamos con la información. Es que en los pasados días se llevó a efecto en el marco del 21 aniversario del gimnasio multidisciplinario de la UAT, lo que fue el evento Masterclass Multidance y que, bueno, por supuesto, llenó de fiesta, de ambiente y de muchísimo color a la duela del gimnasio multidisciplinario. Casi 25 instructores y más de 300 personas se llevó a efecto este sensacional evento en el que pudo derrochar muchísimo ambiente, música y fiesta y sobre todo grandes pasos de baile para poder estar festejando el 21 aniversario del gimnasio multidisciplinario de la UAT, que bueno, se vistió de gala para poder recibir a tantos bailadores y bailadoras en este Multidance Masterclass. Y pasando a más información, fíjese que bueno, los deportistas universitarios, los deportistas que pertenecen a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estuvieron en los deportes individuales y de conjunto, ofrecieron una exhibición en el gimnasio multidisciplinario del Campus Victoria, en el marco de la muestra que se realizó con el objetivo de que los alumnos de nuevo ingreso conozcan las diferentes áreas tecnológicas y científicas con las que cuenta la institución, además de los deportes que se promueven al interior y exterior de la UAT. El evento se llevó a cabo en el gimnasio multidisciplinario encabezado por el rector Enrique Tiene Pérez de Río, quien realizó un recorrido y observó la propuesta que se les hizo a los nuevos correcaminos. Pues bueno, ahí lo tiene usted. Vaya, se hizo esta muestra tanto científica y deportiva y tecnológica para todos aquellos alumnos y alumnas de nuevo ingreso que hicieron al campus del Centro Universitario Victoria pudieran conocer más acerca del deporte que se efectúa aquí en la máxima casa de estudios. Y pasando a más información, en el marco también del 21 aniversario del gimnasio multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, se llevó a efecto lo que fue el pasado sábado el Mr. Tamaulipas 2015. Esto, pues bueno, el gimnasio multidisciplinario del Centro Universitario Victoria se vistió de gala para recibir a los mejores fisicoculturistas de la región y del estado. Fue una jornada de mucho ánimo por parte de quienes se dieron cita y en el que se desarrolló con gran entusiasmo y los participantes dieron todo lo mejor para dar realce al evento. Cabe señalar que compitieron más de 120 atletas de diferentes categorías. Este evento se desarrolló en el marco de los festejos por el 21 aniversario del gimnasio de la UAT y los resultados quedaron de la siguiente manera: campeón absoluto Jorge Izaguirre, segundo lugar absoluto Josué Serrano y tercer lugar absoluto Fernando Sarabria. Esos, bueno, ganadores, segundo lugar y tercer lugar, estarán compitiendo y representando a Tamaulipas en el Mister México 2015 a celebrarse en la capital de la República. Y ya para terminar, hablar del equipo Correcaminos del Ascenso MX. Vaya, tras los malos resultados fue cesado Ricardo Cadena y esto propició la llegada de Pepe Treviño. José Treviño, que a partir de algunos días se convirtió ya en el nuevo director técnico del equipo naranja de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues vamos a esperar qué le puede suceder a Pepe Treviño. Se espera que se reviertan los resultados y el nuevo entrenador, que fue jugador de Correcaminos en aquel recordado ascenso del 87, vuelva a figurar en los primeros planos. Ahí lo tiene usted. Vamos a ver ahora qué otra cara le puede dar Pepe Treviño al equipo de la UAT y sobre todo para el goce de la afición y la fanaticada le pueda dar mejores resultados. Hasta aquí los deportes en corto. Mi nombre es Memo Guerrero. Regresamos contigo, Perla, y muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Seguimos con más información universitaria. En la Facultad de Ingeniería y Ciencias se encuentran realizando una investigación en el Laboratorio de Bioquímica que tiene que ver con el fitomejoramiento de plantas. Veamos. La biotecnología se utiliza para resolver problemas en los aspectos de la producción y elaboración agrícolas, incluido el fitomejoramiento para elevar y estabilizar el rendimiento, mejorar la resistencia a plagas, animales y condiciones abióticas adversas como la sequía y el frío, y aumentar el contenido nutricional de los alimentos. Se utiliza también con el fin de crear material de plantación de bajo costo y libre de enfermedades para diversos cultivos.
Por ello, investigadores del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias se encuentran trabajando con algunos cultivos, en este caso con plantas de tomate, donde se está evaluando cómo una planta reacciona ante un estímulo de estrés de carácter abiótico, y para eso están utilizando los tejidos in vitro, donde se multiplica de manera masiva las plantas para posteriormente someterlas a un estrés, en este caso a un grado de exposición de luz y aluminio. Lamentablemente existen suelos ácidos y los suelos ácidos precisamente por esas características impide mantener cultivos en la zona y por lo tanto son áreas no utilizadas. Entonces lo que se busca es generar algunas plantas que sean capaces de crecer bajo esas condiciones y el tomate, como sabemos, es una hortaliza ampliamente consumida y en esos casos pudiera contribuir al darle un valor agregado a esos sitios donde carecen precisamente de cultivos y además de generar una fuente económica para las personas que habitan en esas regiones. Como sabemos, cuando el aluminio entra a nivel celular, va a atacar toda la maquinaria biológica que tiene la célula y por lo tanto va a tener muchos focos. Sin embargo, no se sabe cómo el aluminio puede moverse de la pared, atravesar membrana y llegar hasta el núcleo. Entonces, en otros trabajos que yo he trabajado con suspensiones celulares de café precisamente y hemos demostrado que el aluminio en 10 minutos es capaz de movilizarse de la pared celular hasta el núcleo y originar un daño a nivel de DNA. Y también hemos visto que algunas enzimas involucradas en la síntesis de DNA son modificadas, disminuyen su expresión y también hemos visto que células tratadas con aluminio incorporan más lentamente los nucleótidos para inducir la síntesis de DNA. Entonces, el DNA, el aluminio tiene un efecto muy importante en el material nucleico que en cierta manera puede inducir su ruptura o modificar la estructura tridimensional del DNA y, por lo tanto, modificar la expresión de algunos genes. Asimismo, se busca trabajar posteriormente con la planta stevia, la cual es utilizada en el mercado como endulzante para estudiarla y modificarla genéticamente para que pueda ser cultivada en esta región del país. Radio UAT impartirá cursos de locución y producción radiofónica a alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con el objetivo de capacitar a estudiantes universitarios en la producción radiofónica y enseñarles los conceptos básicos de la locución, Radio UAT estará impartiendo dos cursos en las primeras semanas de septiembre. El curso va a realizarse en las dos primeras semanas de septiembre. Empezamos la primera semana de septiembre con el taller de locución y en la segunda semana de septiembre estaremos implementando el taller de producción. En este caso, te digo, es un grupo que ya está formado y que la dirección de vinculación creó para apoyo para un proyecto radiofónico que tienen en puerta. Entonces, nosotros lo que vamos a darles precisamente nada más las líneas generales sobre locución y producción, en este caso, pero los cursos nos pueden solicitar aquí directamente a Radio UAT, cualquier escuela, cualquier dependencia de la universidad. Estos talleres los impartirán Lorena Zapata y José Macías, quienes tienen una amplia trayectoria en la radio universitaria. En el caso del taller de locución, alguien que tiene una vasta experiencia en esto es esta Lorena Zapata. Ella diseñó el curso precisamente a manera de taller, de tal manera que fuera práctico. Da los principios básicos de la locución. Y en el caso de lo de producción, José Macías, que también tiene una vasta experiencia en radio, es el que ha diseñado este curso. Ellos dos están a cargo de esto. Radio UAT seguirá impartiendo estos cursos a quienes estén interesados en desarrollar sus habilidades de locución o deseen producir programas radiofónicos. Y estamos pensando, precisamente tenemos en proyecto todavía un diplomado, por decirlo así, en producción radiofónica y nuevas tecnologías, es decir, la utilización de la radio y todos los entornos de redes que hay al respecto para poder apoyar la radiodifusión, pero ya estaremos más adelante implementándolo. Ese sí va a ser abierto, es decir, va a ser una convocatoria abierta para todos los interesados, tanto estudiantes como docentes o público en general.
Y con el objetivo de sensibilizar a los universitarios en el tema de la no violencia contra las mujeres, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha implementado el Día Naranja. A iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, se instituyó el color naranja como símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, una iniciativa que la UAT hace suya al celebrar los días 25 de cada mes el Día Naranja. Un día en el que a través de fotos y calcomanías se busca sensibilizar a los universitarios acerca de este importante tema. La coordinadora del programa Equidades UAT, Josefina Guzmán Acuña, nos explica esta labor que ya tiene casi un año. El Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres es el 25 de noviembre. Y entonces la ONU ha decidido que todos los 25 de cada mes hagamos una reflexión sobre este día. Y la universidad se ha sumado a esta campaña desde el año pasado, visitando las facultades y las escuelas. Le estamos regalando algunas calcas, nos tomamos fotos, las subimos a las redes sociales y estamos haciendo conciencia entre los muchachos de los 25 como el Día Naranja, como un día que hay que tomar conciencia para prevenir la violencia contra las mujeres. Es un tema fundamental, la violencia en el noviazgo es el primer camino, es el primer paso para la violencia que después va a ser la violencia de parejas, en el matrimonio, la violencia intrafamiliar. Entonces, la conciencia que tenemos que hacer es con los estudiantes es muy importante porque es la etapa en donde debemos evitar que siga prosperando, que algunas acciones que hacemos como de tradicionalmente o culturalmente aceptadas son formas de violencia que tenemos que erradicar de nuestras relaciones. ¿La respuesta de los jóvenes hacia el Día Naranja cuál ha sido? Muy entusiastas, les gusta mucho participar, se suman a la foto, hacen conciencia y bueno, siempre están muy entusiastas por querer participar en esa campaña. La UAT promueve la cultura a través de sus grupos artísticos. En esta ocasión, el grupo Pasión Norteña hace una atenta invitación a los universitarios para que se unan a esta agrupación. Es como el agua clara que llueve del cielo. Estamos con la maestra Cristal Lucio, ella es la directora de este grupo artístico de la Dirección de Difusión Cultural. Maestra Cristal, ¿hace cuánto tiempo que existe este grupo Pasión Norteña? Bueno, este grupo es un grupo de reciente creación, apenas inició el año pasado, se inició pues básicamente a finales del año pasado. Bueno, pues ya ha tenido varias presentaciones. Tienen bastante repertorio y está conformado por alumnos de la universidad. Ya estoy cansada de esperarte por las noches, sin decirte ni un reproche, la que lástima te da. Ya estoy cansada de esperarte por las noches, sin decirte ni un reproche, la que equivocada está. El tipo de música que tocan el grupo Pasión Norteña básicamente es lo que es lo norteño pop, ¿sí? Porque bueno, en el género norteño pues hay diferentes tipos de música, lo regional, lo tejano, etc. Entonces aquí hacemos lo que es norteño, de lo actual que está sonando ahorita, algunas canciones inéditas que también tiene el grupo y bueno, es más con los grupos actuales que tienen un poquito de fusiones con el pop. Bueno, los ensayos se realizan en la Dirección de Difusión Cultural, que se encuentra al lado de Lingüística, aquí en el Centro Universitario. Ensayamos los viernes de 11 a 1 de la tarde. Bien, hasta aquí la información más relevante de esta semana en la UAT. Lo invitamos a que nos siga a través de redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentra con las siglas TV UAT. Le agradecemos su atención. Que tenga una excelente semana.